Hola, ¿qué tal amigos? Soy Jack Durán con un nuevo video de Game of Thrones. Y en esta ocasión, justo antes de terminar el 2020, nos llegan noticias muy interesantes sobre la precuela House of the Dragon. El anuncio más grande es que por fin tenemos al elenco oficial que encarnará a los personajes principales de esta serie, que como ya sabemos sigue en desarrollo y cuyo lanzamiento se vislumbra para el 2022. Pero primero, vayamos por partes. La semana pasada, la cuenta oficial de Game of Thrones en Twitter indicó que las grabaciones arrancarán el próximo año y en dicha publicación adjuntaron las dos primeras imágenes oficiales del proyecto, las cuales muestran a dos de los dragones protagonistas de la Guerra Civil Targaryen. El primero sería Fuego Sol, el Dorado, es decir, la montura del rey Aegon II, mientras que el otro dragón probablemente sea Caraxes, el Antíptero de Sangre, cuyo jinete es Daemon Targaryen, el príncipe canalla, uno de los personajes más complejos de la saga. Últimamente habían circulado rumores de que Matt Smith, actor a quien vimos en Doctor Who y más recientemente en The Crown como el príncipe Felipe de Edimburgo, estaba en pláticas para interpretar este papel. ¿Y qué creen? Pues sí, en efecto, las noticias serán ciertas y la producción lo ha fichado para el spin-off. Aunque a algunos la decisión no les agradó, pues dijeron que Matt no tenía el físico de Daemon Targaryen, e incluso mencionaron que parecía una zanahoria, que no tenía cejas ni labios, etc., creo que esas críticas son absurdas y completamente injustificadas. Estoy seguro que aquellos que lo rechazan no han visto su papel en The Crown, donde su interpretación ha sido maravillosa, muy conmovedora. Se nota que el tipo tiene carácter. En esa serie, sí, lo vemos relegado a ser un don nadie, fungiendo solamente como el marido de la reina Isabel II, pero sus diálogos, su historia triste y desgarradora de fondo, así como la manera en la que se enoja a la hora de ser determinante, como cuando regañó a su hijo Carlos, o cuando se enfrenta a su esposa, entre otras escenas, creo que son un factor clave a la hora de retratar y realzar la identidad del príncipe canalla que todos necesitamos ver. La descripción del personaje dice que es el hermano menor del rey Viserys I. Se trata de un guerrero hábil, apuesto, atrevido y peligroso. Se le considera también un hombre ambicioso con facilidad para ofenderse. Estas características y otras que se mueven en la delgada línea moral de los grises hacen que sea, de hecho, el personaje favorito de George R.R. Martin en toda la saga de Canción de Hielo y Fuego. Así que, sí, este es el anuncio que más me emocionó conocer. Y me agrada que Matt Smith sea a quien veamos en este papel. Una hoja de casting amplía un poco más los tintes de su carácter, diciendo: Daemon nació sin ambiciones para el trono, pese a estar en la línea sucesoria. Es menos metódico y más impetuoso, sin mencionar que se aburre fácilmente, vagando de una distracción a la siguiente con la subconsciente pero singular obsesión de conseguir el amor y la aceptación de su hermano el rey. La mayor parte de la alegría de Daemon se encuentra en la punta de la espada, pero incluso siendo el más experimentado guerrero de su época, vacila entre ser villano y héroe, convirtiéndole en el verdadero canalla de la saga. Al reparto se ha unido también Emma Darcy, una actriz poco conocida que participó este año en la comedia de terror Truth Seekers. Ella será una de las protagonistas de la serie interpretando el rol de Rhaenyra Targaryen. Se trata de la primogénita y heredera del rey Viserys I, una pura sangre de Valyria que es jinete del dragón Syrax. Muchos dicen que Rhaenyra nació con todo, pero no nació siendo hombre, por lo que eso la relegará para ser considerada a gobernar en el trono de hierro, a pesar de que el asiento le corresponda por derecho. Un dato curioso es que esta princesa será la esposa de su tío Daemon Targaryen, es decir, el personaje de Matt Smith, así que veremos a ambos personajes como pareja. Sí, el incesto continúa con los Targaryen. Sobre la actriz, no hay mucho que yo pueda decir, solo que a grandes rasgos se nota, a mi parecer, que es una mujer con un semblante bastante duro y que eso es primordial para retratar a Rhaenyra, cuyo orgullo, terquedad y carácter petulante será una constante en sus actitudes, pues monta rápidamente en cólera y jamás olvida una ofensa. Finalmente tenemos a Olivia Cooke, actriz conocida por sus papeles en Ready Player One y Bates Motel. Ella será la encargada de darle vida a Alicent Hightower, la madre del rey Aegon II, que por cierto hasta el momento brilla por su ausencia,
porque todavía no sabemos quién será. Lo que me sorprendió bastante es que Alicent, cuando comienza la guerra de Danza de Dragones, pues es una mujer de más de 40 años. Sin embargo, el que sea una actriz joven que la interprete, nos da a entender que obviamente la historia arrancará muchos años antes de estos acontecimientos, cuando ella apenas llegó a la corte real, ya sea previo a casarse con el rey Viserys I o un poco después. Estaríamos hablando más o menos del año 106 después de la conquista, cuando Alicent tenga unos 18 años. Esto contrasta bastante con la edad de Rhaenyra, que para entonces tendría 9 años, es decir, ambas se llevan 9 años. Entonces, es un poco raro que la actriz Emma Darcy luzca mayor que Olivia Cooke, cuando debería ser al revés, independientemente de la época. Pero esto de las adaptaciones, bueno, ya saben que nunca ha sido muy exacto. Lo mismo ocurrió en su momento con Jon Snow, Daenerys y el resto de los personajes que lucían mayores que sus versiones literarias, así que se han tomado libertades creativas. El punto es que Alicent Hightower será la mujer más bella de los Siete Reinos. Según la hoja de casting, ella creció en la Fortaleza Roja cerca del rey y su círculo más íntimo. Posee tanto la gracia de la corte como una incisiva inteligencia política. Así que, bueno, suena interesante. A ver qué sucede. Por otro lado, el sitio The Illuminerdy ha dado a conocer otros personajes que la producción está buscando. Hasta el momento, ya sabemos que Paddy Considine será el rey Viserys I y tenemos a los otros actores que acabamos de mencionar. Pero ahora dicha página confirma que entre los personajes regulares estarán incluidos 4 más en esta adaptación. Uno muy conocido es Sir Criston Cole. Este debe ser un hombre en sus tardíos 20 o 30 años y su aspecto debe ser mediterráneo o de Oriente Medio. Se trataría de un hombre fuerte y atractivo, con un aire y un alma caballeresca, todo un guerrero capaz. El segundo en la lista es Missaria, una mujer de unos 30 años que tendrá mucha participación en la serie. Deberá ser una luchadora intrigante que busca levantarse en una sociedad que la ve como una marginada y una extraña. Sus inicios son como trabajadora sexual, pero nunca deja pasar una oportunidad, y su inteligencia y ambición incansable la llevarán cada vez más cerca de su objetivo, el poder obsesivo sobre los poderosos. Queda por ver si lo usará para ganar aceptación o venganza. La vida imponente es un juego y ella planea ganarlo. Luego tenemos a la princesa Rhaenys Targaryen, una mujer madura, sabia y culta, la reina que nunca fue. Ella fue pasada por alto para subir al trono simplemente porque nació sin miembro. Es inteligente, capaz, energética y orgullosa, la encarnación de la valentía y la gracia, y es absolutamente intrépida. También es una jinete de dragones. Dividida entre su lealtad a su esposo y sus propias aspiraciones y decepciones feministas, lucha por apoyar el reclamo de la princesa Rhaenyra, una versión más joven pero más salvaje de sí misma, que heredará a los Siete Reinos. Siendo muy realista, alberga dudas de que la princesa sea una gobernante capaz. Finalmente, tenemos a Harold Westerling, el comandante y miembro más antiguo de la Guardia Real, que aún recuerda el brillo de los famosos Siete Caballeros. Se trata de un hombre que alguna vez fue poderoso y que tiene antecedentes militares exitosos. Un hombre con presencia y estatus que tiene la responsabilidad de vigilar y proteger a la princesa Rhaenyra. En el régimen actual, donde la paz generalizada ha llevado a la complacencia y la indulgencia, siente algo como una pérdida de propósito. Sin embargo, sirve al rey con una lealtad feroz, aunque tranquila. Dato importante, Harold Westerling en la saga original fue sustituido cuando murió como Lord Comandante de la Guardia Real por Sir Criston Cole, hechos que ocurrieron en el año 112. Así que, sí, la serie tendrá lugar cronológicamente poco antes de eso, cuando Rhaenyra tenía unos 15 años y Alicent 24, así que más o menos checa con las edades de las protagonistas. Dime acá abajo en la caja de comentarios si te gustaron las elecciones que hizo HBO para este elenco de House of the Dragon, ¿y en qué año exactamente después de la conquista comenzará esta serie según tus cálculos? Y de esta forma hemos terminado. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones acá abajo para recibir alerta de nuevo contenido. Por mi parte es todo, muchas gracias por estar aquí, mi nombre es Jack Durán y nos vemos en otra emisión.